Hola, ¿qué tal? Tenemos una nueva entrega de la serie A320 School by Ayrton Khan, en la que te estoy ayudando a conocer mucho mejor los A320 NEO de Airbus, y mediante la que te vas a convertir en un crack imbatible en conocimientos sobre esta preciosidad voladora. Hoy toca conocer las antenas de las que dispone nuestro pájaro, dónde están ubicadas y para qué sirven cada una de ellas. ¿Cuántas antenas crees que posee el Airbus A320 NEO? ¿5? ¿7? ¿10? Y si te digo que son 29 antenas las que posee esta aeronave, ¿me creerías? Pues sí, son 29 de ellas repartidas por todo el fuselaje. Algunas de ellas no son visibles desde el exterior, pero Ayrton Khan te va a decir dónde se encuentran todas. Acompáñame inicialmente al morro o nariz de la aeronave. En el interior de la nariz se esconden la antena del radar meteorológico y de terreno, la antena del localizador y la antena del glide slope o senda de descenso que utilizamos para nuestras aproximaciones ILS o aproximaciones de aterrizaje instrumental. Justo detrás tenemos la antena DME1, Distance Measure Equipment o equipo medidor de distancias por radiogoniometría. Este sistema permite conocer la distancia que separa a nuestra aeronave del punto de emisión de una baliza concreta en tierra. En la parte superior del cockpit encontramos las antenas GPS-1 y GPS-2. Pero atento, estas son antenas muy especiales. Son antenas MMR o de recepción multimodo. Esto es, permiten a los sistemas de navegación obtener datos no solo del sistema GPS norteamericano, sino también del ruso GLONASS y de dos sistemas poco conocidos, el MLS o sistema de aterrizaje por microondas y el GLS o sistema de aterrizaje global que adapta y mejora las capacidades de toma en aeródromos multipista. Ambos sistemas, el MSL y el GLS, son necesarios para realizar los autoland en campos con ILS de categoría 3. También tenemos la antena de VHF-1. VHF significa muy alta frecuencia. En este capítulo no me detendré en explicarte qué es cada tipo de frecuencia. Para ello tendremos tiempo cuando estudiemos el sistema de radio de la aeronave. De momento te basta con saber que esta es la antena que utilizas cuando hablas por voz con un controlador. Esto es la antena del transpondedor, encargada de transmitir al controlador el código asignado a tu vuelo, tu altitud y tu velocidad. Aquí tienes la antena SATCOM, que se usa para las comunicaciones vía satélite. Si tú o alguno de tus pasajeros precisa comunicarse vía satélite, esta es la antena encargada de garantizar dichas comunicaciones. Esto es una antena TCAS o sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión. Se encarga de recibir la posición y altitud de los tráficos en tu entorno para mostrarte en el Navigation Display la posibilidad de colisión con otra aeronave. Hay dos, la segunda la veremos después. Aquí tienes la antena TWLU o Unidad Inalámbrica de LAN. Se utiliza para la conexión a Internet y, entre otras utilidades, para que tus pasajeros puedan tener Wi-Fi a bordo. Estas son las antenas ADF-1 y ADF-2. ADF significa Buscador Automático de Dirección y te permite conocer en qué dirección, con respecto a tu posición, se encuentra una baliza de radio concreta. Aquí está la antena de VHF-3. Ya en popa nos encontramos la antena del ELT, que significa Transmisor de Localización de Emergencia. Se activa cuando te das una galleta con el avión y emite a los servicios de rescate tu posición y el hecho de que tienen que venir a echarte una mano. Escondidas en el alerón tenemos tres antenas. Primero tenemos las HF-1 y HF-2 para comunicaciones de alta frecuencia, las cuales, al igual que el resto, te explicaré en futuras publicaciones cuándo y cómo se usan. Y en la parte superior tenemos la antena BOR, o antena para la localización de radiofaros omnidireccionales de muy alta frecuencia. Con ella puedes recibir las señales de los BOR y realizar navegación IFR pura y dura. Ahora nos vamos a la parte inferior de la aeronave. Esta es la antena del Data Link para comunicaciones electrónicas con el controlador, comunicaciones que pueden ser automáticas si no precisan mensajes por voz. Este es el segundo DME,
Antes ya vimos uno en la parte del morro. Aquí tienes la segunda antena del TICAS. Recuerda que la primera la vimos arriba. Esta es la antena del marker. Recibe la señal de las balizas exteriores e interiores de los aeródromos y te avisa que has pasado justo encima de ellas. Habrás notado que cuando realizas una aproximación a un campo suenan unos pitidos en cabina. Esta antena es la encargada de recibir esas señales. Por último, en popa tenemos la antena del VHF2. Recuerda que antes vimos las posiciones de la 1 y la 3. Y tenemos las antenas de los radioaltímetros 1 y 2. Dos por cada uno de los sistemas. Estas antenas te permiten conocer la altitud a la que te encuentras sobre el terreno justo debajo de ti. Te dije que eran muchas antenas, ¿verdad? Imagino que no esperabas que tu pájaro tuviese tantas. Yo, cuando empecé a estudiar esta aeronave, también me sorprendí. Pues con esto hemos terminado este capítulo. Dame un like y suscríbete a mi canal para estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Y si quieres tener acceso a vídeos exclusivos de esta serie y a otras muchas ventajas, anímate a ser mi Patreon. Te dejo el enlace abajo en el cajón de descripción del vídeo. Espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad. Un fuerte abrazo.